existe un lugar habitado por creadores de imágenes fantásticas llamado Oaxaca. ¿Y por qué viven ahí? No lo sabemos. Es un misterio que nadie ha logrado descifrar del todo. De las obras de estos artistas surgen colores, trazos, tierras y sueños que estallan en nuestra mirada llena de asombro. Esta serie de documentales nos llevará por las mentes y corazones de algunos de estos creadores de la gran cocina del arte. La plástica contemporánea en Oaxaca. Siempre me pregunto, ¿disfruto esto que estoy haciendo? A veces disfruto hallazgos, pequeños hallazgos. Es como una rueda de la fortuna. Nunca me imaginé que yo fuera a estar exponiendo aquí, porque yo estuve aquí en San Carlos, en la academia, en el año de 1972, 73, 74. Y yo tendría 20 y tantos años y venía yo de oyente aquí a la academia, y aquí era una vecindad donde vendían pasquines y ropa recortada, trapos viejos. Y nunca me imaginé que esto, yo primero iba a ser un museo, y de José Luis, que es el primer artista que conozco, para mí significa un regreso a un pasado muy inmediato, muy profundo, en donde tengo una serie de recuerdos que esos recuerdos son parte de esta obra. Esto se inició en dos partes. Primero la parte de vivir una casa con un proyecto, con un arquitecto que conozco muy bien, que es don Ramón Torres, que fue director de la Facultad de Arquitectura de México muchos años. Yo lo invité a participar en este proyecto para hacer un lugar donde vivir, ¿no?
la definición de un espacio que no es de ningún lado, pero que está en todos lados. Como un espacio que finalmente define la actitud del ser humano. Que la arquitectura define al ser humano. El ser humano no hace la arquitectura en base a lo que él quiere. Yo aquí lo que hice con el arquitecto es que hiciera una obra que no tuviera que ver más que con los espacios abiertos y con la luz. Y claro, con la pintura, que es la textura y son la luz, porque la luminosidad está muy presente en mi trabajo. No sé si porque yo vivo en una ciudad de luz. Es muy atractivo aventurarte en unos formatos de 4 metros por 4 metros con mucha tierra y con trabajadores y bueno, es divertido, ¿no? Porque todos se están jalando ahí, están bromeando, están, es como que es más de una especie de cantina de borrachera. Un trabajo de grupo. Es un trabajo de grupo, pero es efímero. Es un enigma cómo pinta cada pintor sus cuadros. Vemos el resultado, pero no vemos el proceso, o sea, la cocina atrás. Lo que pasa es que son cuadros con mucha cocina. Son cuadros que tienen todo un proceso de cocinar los colores. La pintura lo que tiene es que los resultados no los vemos inmediatamente porque tienes que esperar a que el cuadro seque, porque el cuadro va acentuando. Ahorita está húmedo, entonces se ve así y luego baja. Luego hay que darle un barniz. Entonces hay cuadros que ahí tengo guardados hace meses y yo creo que poco a poco me están dando como el camino. Casi yo prefiero ahora ya estar más conmigo mismo. Thank you.
estos 6 años. He seguido haciendo cosas, he seguido trabajando. Hice escultura y he seguido pintando temas nuevos, retratos con insectos, que son estos temas de ahora. La idea no es dibujar un insecto, sino plantar un gesto. Yo lo que hago es pensar en un retrato de una mujer, recurro a los vestidos. Pero que los vestidos se transformen en una mariposa, que es el proceso de cambio. Y las caras, un insecto aquí como una avispa, y aquí otro, una Goliat de frente, un escorpión. Y todo eso va conformando y se va entretejiendo un retrato, que no es el retrato figurativo en sí, sino es el retrato de la pintura. Por la pintura. Una de las insistencias que yo he hecho mucho es copiarme a mí mismo todas mis imágenes para ver hasta dónde esa parte de miedo que los artistas se tienen de copiarse a sí mismos. Yo lo que he encontrado es que por más que me quiero copiar a mí mismo, siempre va a surgir sorpresas y movimientos dentro de la misma composición del espacio. Cambian de orden las imágenes que siempre me llevan a un encuentro totalmente diferente. Yo no sé por qué insiste uno tanto en querer ser completamente innovador. Son pequeños hallazgos los que se vuelven innovadores. Ya está funcionando esto. Ya está, ya está. Pero entonces ahí hay que estar. Ahora sí estás grabando ahí. Bueno, en historieta, este es la corrida de toros. Subes arriba y ¿quién está presente en la corrida de toros? La muerte. Pasas al caballo, que es parte de la corrida de toros, pero todo está encerrado en un monstruo, el monstruo del espectáculo, que son las mujeres que están en parte de observando el destaje del torero. Y aquí está la musa, ¿verdad? Porque pues yo creo que aquí hay una parte muy importante que es la sexualidad del toreo. Pienso que llevo 20 años, 30 años y sigo pensando que estoy en el mismo lugar, que no me he movido del mismo lugar, pero lo que sí percibo es que es sacar una cantidad de energía que quizás esa sería la parte que no se repite, porque no se puede repetir, porque cada instante cambia. Y aquí tienes toda la escena de la corrida de toros interpretada por tu humilde servidor. ¿Cómo le apago? Incluso mi propia obra no la puedo ver. Pocas veces la he visto junta. Y esas veces que la he visto junta, me parece tan ajeno a mí, porque ya no soy yo. Aunque fui yo en el momento de pintarla, porque mi interés fue pintarla en el momento, no el resultado. En ese momento yo pintaba de una manera muy apasionada, con mucha pasión, con muy visceral, muy directa, con mucho coraje. Pero ese ya no lo tengo ahora, tengo otra cosa ahora. Ahora tengo más paz, más tranquilidad. Y hoy en día yo pinto cuadros, quizás ya no tanto con esa
estado de inquietud, de zozobra, de inquietud, sino más bien como de un lenguaje con un plano nada más, que estoy en contacto con él. Disfruto muy pocas cosas. Observar. Sentarme a observar. ¡Ay, qué rico! Poder hablar menos. Estar cada vez más conmigo. Cada vez me importan menos cosas. Entonces, estoy más disfrutando sentado en una silla, viendo crecer plantas, la luz. La luz aquí es muy impresionante en Oaxaca, entonces ver mis muros de adobe que se ve reflejando la luz, eso lo disfruto. Mi experiencia en la vida ha llegado como, si no a una conclusión, sí a un sentir de encontrar mi propio espacio, mi centro, mi lugar donde tenga yo un equilibrio. Sería como una nave loca que va flotando en el espacio. Y que tiene que ver nada más conmigo, sin el ruido del exterior. Y cuido mucho el espacio que es mi casa, porque es donde yo puedo tener una reflexión y también, de alguna manera, es un caparazón cubierto de protección. Pero a la vez yo puedo salir al patio a mojarme de la lluvia. Todos los pintores o todos los que nos dedicamos a esto de la pintura, cuando empezamos hay una necesidad de vivir de nuestro trabajo y la posibilidad es o dar clases de pintura o vender a través de una galería. Pero resulta que las galerías no se parecían mucho a lo que yo quería. Y por otro lado también dar clases, pues me divertía mucho, pero a la larga tampoco era como algo que yo había pensado que no era más que un medio para vivir económicamente, pero no era un fin. Pasaron el tiempo y estuve en varias galerías y
Al final, después de observar, me di cuenta que todos los artistas también pueden incursionar en cómo promover a sus hijos. Es decir, la galería se queda con un 50%, un 40%, un 30%. Está bien, yo lo hago. Pero también yo puedo tener el 100% de una obra y con ese dinero inventar una historia. ¿Qué puede ser esa historia? Hacer este espacio, hacer mi casa, viajar, comprar libros como loco, no hacer nada, regalarlo. Ya no me lo regala la galería a través de mí. Yo lo regalo, yo elijo a quién y cómo. Yo no estoy peleado con las galerías. Yo les doy obra, yo participo con las galerías. Pero también tengo una inquietud de asomarme a otra forma de ver las cosas con respecto a la obra. Y eso me ha dado a mí una posibilidad de como desde lejos ver el panorama. ¿Por qué? Porque tengo los recursos ahora para verlo desde lejos. Antes no, estaba yo involucrado siempre como en la situación de la relación de proveedor de trabajo. Hoy en día, por ejemplo, aquí se está haciendo un inventario de toda mi obra. Hoy en día aquí puedo buscar recursos directamente. Pero antes no podía, porque tendría que ir a través de un puente, un tercero, un segundo. Y esto a mí me ha dado un poco de independencia en mi vida. Toda mi obra yo la tengo hecha en la mente. Como los músicos, tengo la música ya creada. Es muy fácil para mí vaciar mi disquete. Entonces, volver a ver esto, ver las correcciones que yo puedo hacer, las hago en las próximas telas. Es una reflexión de querer hacer más, seguir trabajando. Es adrenalina. Esto es como una inyección de adrenalina que me da como estímulos para seguir trabajando nuevas cosas y nuevas formas de ver, porque esas piezas ahora las veo, sí fueron hechas con mucha libertad y muy inmediatas, con huesos o con plantas que encontré tiradas por ahí, pero ahora me faltó destruirlas en el proceso, o sea, deformarlas. La mayor parte de mi obra tengo lecturas imaginarias, porque no la conozco bien en comunidad, pero es como una especie de diario, una continuidad de un diario, que son bosquejos de un diario, toda esta obra. Si resumo cuál es la idea de pintar, pues yo diría que pinto para mí. Pero la pintura me ha enseñado, el grabado, la cerámica, no solamente a reafirmarme a mí de creer en lo que hago, sino de hacer de mi vida un deseo de una obra de arte en todos los actos cotidianos y en muchos aspectos de la vida. En realidad yo disfruto mucho el presente. Nunca he vivido en el pasado ni en el futuro. Es decir, lo que he hecho no lo he hecho con referencias a, bueno,
por recuerdos, sí hay una experiencia personal que se refleja en el momento, pero el pasado, dejo de pensar en el pasado y también no tengo expectativas para el futuro, sino que es el momento. Creo que al final me acabo aceptando como soy, y eso es parte de esta idea zen, ¿no? Creo que con el tiempo uno se va volviendo más, bueno, no sé, un poco más, con más conocimiento, con más sabiduría. Pero bueno, es parte de la vida, de todo esto. Thank you.